Mire, mami, voy a salir. ¿Y con quién es que tú vas a salir, mi hijo? ¿Con Kelvin? No, con Kelvin no, mami. Con Miguel Ángel. ¿Quién es Miguel Ángel? ¿Tú todavía tienes un amigo nuevo? Óigame, doña, escúcheme. Usted en su asunto y yo en lo mío. Déjeme mi vida tranquila. No se mete en lo que yo haga. Mira, muchacho, pero tú sí eres irrespetuoso. Ten cuidado como tú me hablas a mí. Que yo fui que te parí a ti, ¿oíste? Y te voy a decir una cosa. Ten cuidado con quién tú te juntas, que esto está muy peligroso últimamente. Pero venga acá, doña. ¿Y de qué usted me está hablando a mí? ¿Usted no me está viendo que yo soy el peligro andante? Y óigame lo que yo le voy a decir. Con quien yo me junte, usted no tiene que meterse. Que Miguel Ángel es un amigo mío. ¿Pero cómo que no me meta, muchacho? ¿Qué es lo que tú estás hablando? Pues se supone que los amigos tuyos yo debo de conocerlos porque yo soy tu madre. Y ese amigo que tú acabas de mencionar, yo nunca había escuchado ese nombre. Porque yo no voy a querer un mal para ti. Doña, una palabra más. No la diga, por favor. Que ya me está doliendo la cabeza. Y mira la hora que ella me tengo que ir. Se me está haciendo tarde y no me salga a buscar. Ay, Dios, estos muchachos cuando están en la adolescencia no quieren escuchar a uno. Señor, cuídamelo por ahí, que no me le pase nada. Cuídamelo y protégeme. Está bien, mami, mi cuchicuchi. Lo que usted diga, eso es. Yo te pongo ese dinerito ahorita. Hablamos ahora, ¿oíste? Ah, no, no, no. Oye, yo me iba ahí ya. Ya yo me iba ahí porque es que tú, uno te invita para acá y tú lo que estés con una habladera por teléfono por ahí. ¿Y qué es lo que te pasa a ti? Me llegó una llamada importante, no podía rechazarla. Ya yo estoy aquí, tranquilo. Vamos a tomarnos la cerveza que manda. ¿Qué tomando ni tomando? Si tú lo que estás es bebiendo agua ahí. Yo llevo tres de esas ya. Bebe cerveza, bebe cerveza. Tranquilo, no te me desesperes, que tenemos todo el día para tomar. Ay, 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 Sandy. Tranquilo. Hoy vas a conocer el tres piernas. Te voy a poner a viajar sin visa y sin pasaporte. ¿Qué va a poner a viajar usted, primo? Si no tenemos ni para la otra botella, vámonos para la casa, que allá no tenemos otra. Tranquilo, hoy vas a comer almohada. Algo malo pasará aquí. Ey, pero ¿dónde lo llevas si él está muy tomado? Eche para allá, varón, que ese hombre anda conmigo. Pero venga, déjeme llevarlo a su casa, que yo sé dónde él vive. Además, está muy borracho. ¿Qué borracho ni borracho? Mira cómo va con cuatro. Primo, eso son dos o tres. Usted, yo no estoy borracho. Váyese, no se meta en lo que no le importa. Sí, 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 sí. Arranque por ahí, no se meta en lo que no le importa. Vamos, que tú y yo vamos a gozar de duro. Ya ha pasado más de una hora y no salen. Dios mío, ¿qué estará pasando allá adentro? Ajá, ya salió uno. ¿Qué habrá pasado con el otro? ¡Ay! ¡Qué ardor! ¿Y dónde es que yo estoy? ¿Qué yo hago aquí? ¡Ay, ay, 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 ay! Pero qué rico se sintió eso.
Le saqué mina, caliche le saqué. Espero que esto se repita de nuevo. Yo sé que él se lo gozó también, aunque él no está consciente de lo que pasó, pero cuando se levante de ahí, es con un ardor. Déjame irme rápido. Ay, Dios mío. ¿Qué sería que pasó? Solo nos estábamos tomando una cerveza, pero yo no recuerdo más nada. Ay, Dios mío, qué dolor. Ay, ya salió. Pero ven acá. ¿Por qué él está caminando así? Está extraño eso. Déjame ir para allá. Joven, joven, ¿se encuentra bien? Me encuentro un poco mareado, pero ¿por qué la pregunta? Le pregunto porque veo que usted no está bien, pero usted no se recuerda de nada. Solo recuerdo que estuve tomando con un amigo, pero de ahí en adelante no recuerdo más nada. Yo sí sé lo que pasó. Y venga, que le voy a mostrar un video. Mire. No, yo no puedo creerlo. Y mi madre que me lo dijo, que no podía confiar en nadie. Y yo traté de evitarlo, pero usted no quiso y él tampoco. Ay. Venga, venga, vamos para su casa a llevarlo. La confianza es un camino delicado. Aunque puede unirnos, también es el espacio donde se esconden los peligros. Es vital ser conscientes de a quién se entrega y cómo se construye, porque incluso en la cercanía, la vulnerabilidad puede abrir la puerta a desilusiones. Bendiciones.